fecha tras fecha. Es para imitarlo de Juventud de las Piedras, desde su labor en prensa, el departamento de prensa. Tiro libre para Real Potosí. Lo va a hacer Loaiza. Barba parado al lado. Para adentro quiere toco también Pedraza. En el sector opuesto viene para buscar la ventaja Hidalgo. Se defiende Juventud como gladiadores. Lo van a hacer. Loaiza la mete. Carini con los puños. Saltará Mirabaje. El rebote beneficia a Ceballos. Abre el lateral. Tocando para Hidalgo. Otra vez con Ceballos. Así como decimos lo de Juventud y el equipo de prensa, es notable y notorio que cada número de la camiseta de Real Potosí se ve de manera perfecta. Centro de Loaiza para Álvarez. Álvarez lo quiere. Gol. Gol. Tocó. Gol. De Real Potosí. Tocó. Que se lo dedica al padre en el día de su cumpleaños. Potosí 1, Juventud 0, tocó el apellido del gol. Cuando estaba empezando a complicársele el trámite a Real Potosí, porque ya la tenencia era más repartida y cuando la poseía no podía transformarla en situaciones claras de gol, se produce esta situación. Con el envío aéreo de Loaiza para encontrarlo a Álvarez, alcanza a rozar la pelota más que a cabecearla. Miren quién aparece allí, el marcador central que se había instalado, se había mudado de área para aprovechar este momento en el que termina resultándole favorable su determinación. No hay posición adelantada. Cuando toca la pelota Álvarez está en la misma línea el defensor Toco, que después sí toca justamente y gol de zurda para abrir el marcador y también la esperanza de este Real Potosí, que necesitaba justamente una conquista para ganar en confianza y pensar que aquella goleada puede ser dada vuelta. Fue toco también Pedraza. Álvarez va. Sáiz esperan por el área. De Potosí en el rebote de Erwin Sánchez en la izquierda. Loaiza solo. El impacto para la subida de Álvarez. ¡Gol! ¡Gol! De Real Potosí. Álvarez. Cabeció de forma impecable. Y superó a Carini en 15 en el segundo tiempo. Cree en el milagro Potosí. Potosí 2, Juventud 0. Álvarez, el apellido del gol. Tantas veces había intentado por esta vía Álvarez y Potosí en realidad entero. Bueno, lo que en el primer tiempo no pudo conseguir, sí lo hace en este complemento, producto de una acción de pelota parada. Llama poderosamente la atención la libertad, la soledad con la que pudo ir a buscar la pelota, elevarse y después cabecear, por supuesto, el goleador Gilbert Álvarez con ese frentazo. Se viene el descuento de Alonso, la perdía en la salida. Toco, remate de Alonso. También tiene lo suyo Juventud de las Piedras. Se encendió el partido. Del segundo tanto de Potosí para entrar en verdadera confianza a otra equivocación. Y me parece que esto es algo que no debe dejar de lado Atlético Juventud de las Piedras. Que en la defensa, en esa zona, entrega indudablemente algunas concesiones que si las sabe capitalizar Juventud, las va a sufrir Potosí. Con 10 Juventud de las Piedras por la expulsión de Báez en el entretiempo. En el centro de Loaiza. Espera en el sector opuesto Lapsic. Buscará la clasificación en esta maniobra Real Potosí. Todos esperan el impacto de Loaiza al punto del penal. ¿Dónde va a ir para ganar el 5 Pedraza? Loaiza para Álvarez. Busca el arquero Lapsic. Segundos finales. Engancha Lapsic. Sigue el capitán de Potosí. La juega como si fuera un mediocampista de ataque. Pierde Lapsic. Posi la mete para la contra que puede terminar en el gol de Juventud de las Piedras. Puerari al arco. Está descuidado. Puerari. Espera por Posi. Puerari el centro. Le queda a Varela. Acompaña a Soto el lateral. Soto le erró la pelota. Era Romero, en offside, indirecto que le corresponde a Potosí, lo hace Hidalgo, levanta para que después le quede a Toco, Pedraza, es la última esta. Avanza Erwin Sánchez, el hijo de Platini, sigue Sánchez, revienta, Reyes, se aferra la ilusión
a la historia que empieza a escribirse Juventud de las Piedras. Equipo nuevo en el continente en cuanto a lo internacional. Saque de banda para Potosí. ¡Es el final! Juventud de las Piedras clasificado a la próxima ronda de la Copa Sudamericana. Hace historia. Quiere ser leyenda el conjunto uruguayo. No es de los más grandes del fútbol oriental, pero ahí está. Para inscribirse en otra fase de la Copa Sudamericana. Juventud clasificado en Bolivia. Por eso este festejo, con lo último que queda del esfuerzo realizado, salió como lo pensó, como lo planificó Giordano el partido. Por supuesto, con virtudes y defectos, como habíamos señalado. Durante la transmisión también, naturalmente, la clasificación se escribió en Uruguay, en Montevideo. Se terminó de cerrar en Potosí, aquí en la altura, en Bolivia. Pero aquella diferencia, aquel 4-1, fue el paso inicial para desembocar entonces, sí, en esta casi hazaña, porque jugó 45 minutos con un jugador menos debido a la expulsión de Báez frente a un rival que cuando comenzó el partido parecía que por la determinación, ¿se acuerdan aquello que decía Pablo? La rapidez con la que se hacían los laterales, todos parecían concentrados y dispuestos a sacar rédito de un campo y de un contexto favorable. No lo pudo hacer, no lo pudo volcar en el campo Potosí. Entonces la diferencia le quedó chica, le quedó corta, apenas le faltó un gol para la clasificación, clasificación con la que sí se quedó. Juventud, Juventud de las Piedras, entonces el equipo que avanza a la siguiente fase.